Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase número 13, que corresponde ya a semana 4. Quiere decir que esta es nuestra última semana de clase. Agradezco, como siempre, que se estén conectando. Esto es importante porque siempre tiene que ver con lo que es la finalización de lo que es el curso de Excel Intermedio. Aunque ya hayamos finalizado la parte de lo que es las visualizaciones de los temas o contenidos que se encuentran dentro del aula virtual, es importante para que puedan finalizar con éxito el curso, que puedan siempre ingresar a lo que son las clases síncronas que vamos a tener desde este día hasta el día jueves. Y esta semana, por ser la semana número 4 y ustedes se han podido dar cuenta, vamos a tocar un tema bastante importante en la parte de lo que es Excel, que son tablas dinámicas. Tanto tablas dinámicas como gráficos dinámicos, créanme que va a ser muy interesante esta semana. Voy a tratar de poderles explicar todas las formas que conozco de creaciones de tabla dinámica, poder no solamente crearla desde información que tengamos en un libro, sino que también les voy a enseñar cómo poder traernos información no de otro libro de Excel, porque eso igualmente pues es muy fácil poder realizar esas acciones, sino que también poderlas traer de otro programa diferente, en el cual pues también viene de la misma familia de Microsoft que se incluye, y en este caso son bases de datos en las cuales pues voy a tratar de poderles explicar cómo también poder crear esos tipos, en este caso, de configuraciones. Además de eso, vamos a aprender de las formas diferentes que tenemos para poder crear tabla dinámica. Sé que hoy en día hay una forma muy fácil en donde me voy a insertar, me voy al grupo de tablas, busco en este caso la opción de tabla dinámica y lo creo automáticamente. Pero quiero comentarles que en la versión 97-2003, la única forma para poder crear una tabla dinámica era, en este caso, con herramientas de tabla dinámica, en el cual se nos abría una ventana y en esa ventana teníamos que decidir qué era lo que queríamos, si una tabla o un gráfico dinámico. Y además de eso, teníamos las opciones de poder extraer o crear una tabla dinámica con más de una tabla. Entonces, yo les voy a enseñar diferentes formas, las que hoy en día tenemos, pero también con la versión anterior, en la cual pues también les puede llegar a ayudar mucho en nuestra vida laboral, porque no nos complicábamos mucho al realizar esas acciones, sino que automáticamente abríamos el asistente de tablas dinámicas y automáticamente pues teníamos esa acción, que era como la única forma que existía para esas versiones. Hoy en día ha cambiado, entonces voy a tratar de poderles pues explicar las diferentes formas que tenemos para poder en este caso trabajar. Como siempre, miren, me los voy a llevar al aula virtual para poderles explicar el tema en el que vamos a iniciar este día. Hablando un poco de lo que son las tablas dinámicas, pues nos ayuda mucho y como la misma palabra lo dice, dinámica. Quiere decir que podemos convertir en una tabla todo lo que está en columna, poderlo pasar a filas o todo lo que está en fila, pasarlo a columnas. O si es una base de datos bastante grande, poder solamente seleccionar esos selecciones de columna que nosotros necesitamos para poder visualizar mejor la información que nosotros queremos. Ustedes vienen, para los que vienen de Excel básico, y sé también que si ustedes entraron a Excel intermedio es porque sabían la parte básica de Excel, ustedes saben que existen tablas de Excel y que a veces creen que es la misma acción de tablas dinámicas. No, son dos cosas diferentes, tablas de Excel y en este caso tablas dinámicas. Son dos cosas diferentes. Que dentro de tablas de Excel exista la opción en la cual también podemos crear tablas dinámicas y vamos a iniciar desde ahí para que ustedes puedan reconocer que dentro de tablas de Excel también tenemos la opción para poder crear tablas dinámicas, pero son dos cosas muy diferentes. El llamado tablas de Excel
a lo que yo voy a integrar dentro, ya sea de una hoja de cálculo que ya tenga existente o una hoja, en este caso, nueva que Excel va a abrir para poder crear, en este caso, lo que sería tablas dinámicas Excel. Espero igualmente que hayan podido ver el video tutorial que se encontraba dentro del aula, que igualmente pues les explicaba muy bien el inicio de lo que serían tablas dinámicas. Muchas veces consideran que la creación de tablas dinámicas es muy fácil. No voy a desmentir eso, pero yo quiero que ustedes la conozcan desde la forma de tener la forma adecuada de poder crear. Cuando yo necesito crear una tabla dinámica, poder entender esos datos que yo necesito colocar y no solamente de posicionarlos, sino que también usted encuentre como esa lógica para poder crear una tabla dinámica. El crear una tabla dinámica lleva como mucho análisis lógico para poder interpretar los datos que tenemos. Igualmente, para la parte de gráficos dinámicos, no es solamente de crear gráficos, sino que también conocer si la tabla dinámica que tenemos representa también un gráfico dinámico. Son dos cosas muy diferentes, entonces nos vamos a ir más como a analizar que ustedes puedan comprender mejor la forma de poder crear. Este es un tema bastante importante dentro de Excel porque al final cuando ya tenemos tablas creadas, ya podemos crear en este caso lo que son operadores, funciones dentro de ella. Requerimos extraer solamente esa información que nosotros necesitamos. Entonces, para poderlo hacer, eso es lo que vamos a pasar viendo esta semana, cómo poder crear de una forma una tabla dinámica y poder interpretar también esa información que tengamos dentro de ella y saber qué es lo que nosotros necesitamos dentro de lo que sería la información de una tabla dinámica. Muy bien, miren. Voy a compartirles nuevamente lo que es mi presentación. Vamos a irnos, como siempre, a presentar la agenda de este día. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Vamos a explicar y desarrollar, en este caso, diferentes ejercicios. Y al final, como siempre, cualquier consulta que tengan, estoy a la orden. Como objetivo general de sesión, identificar la diferencia existente entre una tabla y una tabla dinámica en Excel como un potente herramienta de organización y presentación, en este caso de datos. Ustedes ya saben presentar una tabla, poderla organizar, colocar en este caso la información. Ya ustedes saben cómo poder colocar en este caso información más rápida dentro de lo que es una tabla dentro de Excel o la creación de una tabla. Ahora nos vamos a referir a la parte de lo que serían tablas dinámicas, en las cuales la teoría es, pero de suma importancia. Yo también voy a tratar de poderles colocar más información adicional con respecto a tablas dinámicas, porque es bastante importante poder conocerlo. Y les voy a comentar algo. Yo consideraba hace un año atrás que conocía de tablas dinámicas. Me llamó mucho la atención un curso que acabo de recibir de tabla dinámica y créanme que me mejoró mucho más la parte de poder crearlas y es por eso que espero que no se pierdan las clases de esta semana. Créanme que van a ser bastante importantes en todo lo que quiero enseñarles, que igualmente pues yo aprendí a conocer otras formas o otras alternativas que tenemos a la hora, en este caso, de poder crear tablas dinámicas. Y no solamente es de que yo realice la acción de crearla, la coloque en una hoja y coloque en este caso los datos que yo considero, sino que es bastante de análisis a la hora, en este caso, de tener una tabla dinámica dentro de lo que sería un libro de Excel. Buenas noches, Liliana. Muy bien, miren, vamos a iniciar acá con la parte de la teoría y voy a comenzar con esto. ¿Qué es una tabla en Excel? Dice acá la teoría que una tabla en Excel es un formato especial que se le da a un rango de celdas mediante el comando
tabla que se encuentra ubicado en las pestañas Insertar dentro del grupo, en este caso de tablas. Nosotros tenemos tres formas para poder crear tablas de Excel. Hay muchos usuarios que, para poder identificar una tabla dinámica, consideran primero crear tablas de Excel y de esa forma, en este caso, pues crear lo que sería después la tabla dinámica. Igualmente podemos hacerlo de dos formas diferentes, desde una tabla de un rango normal o desde una tabla, en este caso de Excel. Dice que al crear una tabla de Excel se nos insertan automáticamente los filtros. Ya ustedes también ya conocen la parte de lo que son filtros. Tenemos filtros normales, tenemos en este caso filtros avanzadas. Y si ustedes no conocen, tenemos una tercera forma, en este caso, de crear filtros, que eso pues lo vamos a ir viendo en la medida, en este caso, que vayamos viendo las representaciones o las diferentes formas de crear tabla dinámica. Que igualmente, la parte de segmentaciones es de suma importancia dentro de lo que son tablas dinámicas de Excel, ya que el ubicar un filtro dentro de una tabla, que ustedes ya conocen perfectamente esa acción, debo de estar seleccionando los encabezados para poder crearlo. Entonces, segmentación, que también es como la tercera forma de crear filtros dentro de Excel, me realiza otra acción diferente. Primero me crea un cuadro aparte de la selección de lo que sería el texto o nuestros encabezados, que para mí sería importante poder estar filtrando automáticamente en lo que yo tengo, en este caso, tablas dinámicas. Entonces, automáticamente cuando nosotros creamos una tabla de Excel, se crea en este caso lo que son filtros. Pero también cuando yo creo una tabla dinámica, automáticamente, aunque está la opción de filtros, también tengo una opción en la cual también se filtra, más en este caso lo que sería la primera columna o la especificación de la información que se encuentra en la primera columna. Importante poder saber que cuando nosotros creamos una tabla o en este caso una tabla dinámica dentro de una hoja de cálculo, debemos de saber la ubicación donde nosotros la vamos a colocar. También quiero decirles que si ustedes están acostumbrados a crear una tabla dinámica dentro de una hoja de cálculo, para los que ya lo han hecho, yo puedo crear dos, tres, cuatro tablas dinámicas dentro de una hoja de cálculo y debo de también de entender y comprender a la hora de dónde estoy situada en la tabla dinámica para poder interpretar en este caso la información que tengo. Muchas veces nuestros jefes nos piden que dentro de una tabla dinámica no estemos cambiando en este caso la información, sino que especifiquemos en una hoja de cálculo dos o tres formas diferentes de interpretar en este caso la información que tenemos y en este caso pues poder crear dos o tres tablas dinámicas diferentes, ya sea en este caso de la misma información que tenemos. Ahora bien, miren, hablando en este caso de tablas de Excel, en el cual también podemos crear tablas dinámicas, tenemos opciones que nos ayudan a poder modificar. Cuando yo creo desde la pestaña de insertar del grupo de tablas una tabla de Excel, automáticamente ya existe determinado una selección en este caso de color o llámele en este caso fuente, en el cual automáticamente se agrega. Esa sería como la primera forma. Es como la existente, la que estuvo desde la versión 97 de 2003. Pero hoy en día Excel nos proporciona dos formas adicionales en las cuales yo puedo crear el formato que yo quiera, lo que ya están en este caso realizados, lo que ya están dentro de lo que es este comando, o también puedo crear y personalizar. También quiero comentarles que dentro de las funciones en las cuales tiene tablas, que también lo podemos ver en tablas dinámicas, son promedios, contar, contará, max, min, producto. Esto se recuerdan que ya lo vimos como tema el día jueves, y que también les dije que son como funciones que se encuentran como habitualmente dentro de herramientas. En una de ellas está en tablas de Excel y también las podemos encontrar en funciones dentro de lo que son tablas dinámicas también de Excel. También comentarles que cuando nosotros creamos tablas de Excel,
Dentro de ellas existe número de función específica. Así lo reconoce en este caso Excel a la hora de poder crearlo. Y en este caso dice que si yo, si está el valor 101, va a ser para la función promedio, si está 102, va a ser para la función contar y así sucesivamente. Hay dos tipos de números de función. Está los que ustedes están viendo en este momento, que es un cuadro bastante importante y que deben de reconocerlo, que sería 101, 102, 103, por ejemplo, suma, que es como el más conocido, que es 109, pero también hay otro tipo de valor numérico de función, que es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y en este caso 11. Para los valores lo que hace es agregarse el 1, 0. Y cuando ya cambia, en este caso, solamente se agrega el valor 1. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si solamente tengo un solo valor en él, dice la teoría que todas las filas que se encuentran en este caso ocultas, no las va a sumar, no va a sacar promedio de ellas, no va a sacar contar. Pero si nosotros las tenemos con el 1, 0, anticipado en este caso del valor 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente hacia abajo, entonces él va a realizar un promedio, un contar, un contará, un max, un min, cuando ya sea de las celdas que están visibles o de las que nosotros tengamos ocultas. Esa sería la diferencia. Igualmente esto en Excel avanzado lo van a ver también un poco más, ya que hay un tema en el cual se mira específicamente este tipo de número, en este caso de funciones. Pero para que ustedes también vayan reconociendo, porque igualmente en la parte de lo que son tablas de Excel se visualiza, pues es importante también esta tabla que ustedes la conozcan. Ahora bien, miren, vamos a la parte de la teoría. Hoy va a haber un poco más de teoría, pero también para mí es importante que ustedes conozcan qué es una tabla dinámica para los que nunca han trabajado. Dice que las tablas dinámicas son una presentación interactiva y flexible de los datos incluidos en una tabla. A través de ella pueden elegirse los datos que se desean presentar en pantalla, cómo aparecen o aparecerán y resumirse. Dice que una tabla dinámica es una herramienta avanzada para calcular, para resumir y para analizar datos que le permite ver comparaciones, patrones y tendencias en ellos. Cuando nosotros tenemos una tabla dinámica, tenemos términos utilizados en las tablas dinámicas, como son los campos de página, que es el campo que muestra un elemento cada vez, el elemento de campo de página, elemento que muestra el campo de página. Tenemos en este caso el campo de fila, que es el campo con los datos dispuestos a la fila, los campos de columna, que serían los campos con los datos dispuestos en columnas. Tenemos el área de datos, que es la parte de una tabla dinámica donde se muestran los datos y los cálculos. La etiqueta de campos, que es la etiqueta que identifica un campo de fila o columna. Tenemos los campos interiores. Cuando se muestra más de un campo en el área de fila o columna, el campo más próximo al área de datos es el campo interior. Y tenemos el campo exterior. Cuando se muestra más de un campo en el área de fila o columna, el campo más alejado al área de datos es el campo, en este caso, exterior. Estos son como términos, como siempre, técnicos que nosotros debemos de aprendernos a la hora, en este caso, de crear lo que sería una tabla dinámica. Para crear una tabla dinámica, voy a dar clic, en este caso, dentro de una celda, en lo que es la tabla de datos. Como siempre, debemos de estar dentro de lo que es la base de datos a la cual nosotros vamos a crear la tabla dinámica. Como nota, los datos no deben de tener filas o columnas vacías, deben de tener, en este caso, encabezados de solo una fila. Clic en la pestaña, en este caso insertar, clic en el comando tablas dinámicas, aparecerá el cuadro de diálogo para la creación de una tabla dinámica, en el cual, miren, nosotros vamos a especificar este cuadro. ¿Por qué dejé este cuadro en mi diapositiva? Porque puede ser que ustedes tengan versión 2010, 2013, 2016,
En este caso, desde la 2019 cambia Office 365. Igualmente, ya cambió esta tabla. Ya se las voy a mostrar a la hora, en este caso, que la esté creando. Pero si nosotros tenemos versiones anteriores, esta sería la ventana que se abre, donde, si ustedes ven, dice selección de una tabla o rango. Pero entendamos, como tabla, la selección que nosotros vamos a estar dentro de una tabla, y automáticamente cuando nosotros demos clic en el comando tabla dinámica, se va a seleccionar y llamemos rango a un nombre que ya tenemos determinado dentro de la tabla, y que Excel, en este caso, al igualar y colocar el nombre, lo va a mandar a llamar. Entendamos que puede estar en cualquier parte de nuestro libro, y que dentro de una hoja de cálculo que tengamos vacía, nosotros podemos mandar a llamar la opción, en este caso, de rango, o la opción que vamos a aprender este día, que teniendo una tabla, yo la tengo ya seleccionada, Excel va a comprender el rango y automáticamente, en este caso, la va a crear. Utilice una fuente de datos externa. Puede suceder que la información no la tenga en este libro y entonces yo la tenga en otro libro, y entonces yo también puedo mandar a llamar. Elija dónde desea colocar la información de la tabla dinámica. Nueva hoja de cálculo. Excel automáticamente va a abrir una nueva hoja y es ahí donde me va a crear la tabla dinámica o hoja de cálculo existente. Ya tengo el nombre de la hoja. Lo único que voy a hacer es darle clic en hoja de cálculo existente. Y en la opción de ubicación, dar un clic dentro de ese espacio para irme a dar un clic al nombre de la hoja que tenga. En este caso, acá dice hoja 1. Y después ir a seleccionar desde dónde quiero la tabla dinámica. Puede ser que la quiera desde A1, desde A3, desde A4. En mi caso, siempre, siempre dejo de 2 a 3 filas en la parte superior, porque pueda suceder que voy a colocar de mi parte o encabezado el nombre de la tabla dinámica, y entonces o ahí se va a colocar un logo o cualquier información. Entonces, desde donde se posiciona la tabla, ahí se va a encontrar. Entonces puede ser que no tengamos espacio en la parte superior. Entonces, para que eso no suceda, pues siempre hay que dejar. Damos la opción, en este caso, de aceptar. Y automáticamente se va a crear lo que sería el campo de lo que es la tabla dinámica, en el cual en ella vamos a tener resumido campos de tablas dinámicas. ¿Qué tenemos en este campo? Tenemos los botones de herramientas, que dice que nos ayuda a cambiar la forma de las secciones. Tenemos la lista de campos disponibles para mostrar en la tabla dinámica. En este caso, todos los campos que representan nuestros encabezados dentro de la tabla son los que se van a posicionar acá. Los campos de fila, que se muestran como filtro de informe de máximo nivel por encima de la tabla dinámica. Los campos en este, perdón, de filtro, y los campos de fila se muestran como etiqueta de fila en la parte izquierda de la tabla dinámica. Los campos de columna se muestran como etiquetas de columna en la parte superior de la tabla dinámica, y los campos de valores se muestran como valores numéricos resumidos en la tabla dinámica, donde siempre, siempre vamos a encontrar automáticamente la función suma, que lo que va a realizar es realizar una sumatoria de los valores numéricos que tenemos. Puede suceder que yo quiera cambiar la función nuevamente. Max, min, contar, promedio, varianza. De las funciones que tenemos dentro del campo de valores, nosotros en cualquier momento podemos cambiar poco a poco. En la medida que vayamos realizando ejercicios en la semana, vamos a ir viendo otros tipos de funciones que podemos utilizar, para que igualmente ustedes puedan analizar en qué momento yo necesito crear una tabla dinámica, no respectivamente a la función suma, sino que pueda ser, en este caso, otra función que yo necesite específicamente con la información que tengo en ella. Nos vamos a ir en este momento a compartirles mi libro de Excel. Me dicen, por favor, si lo visualizan. ¿Pueden Lo visualizar? vemos.
Lo vemos, Ah, muy bien. ingeniero. Muy bien, muy amable, gracias. Fíjense ahora, mire, voy a iniciar explicándole para que ustedes puedan volver a recordarse de la diferencia de lo que sería una tabla y que igualmente dentro de ella nosotros podemos crear tablas dinámicas. Pero acá vamos como pensando que yo quiero una tabla de Excel y que en ese momento que ya tengo la tabla de Excel, que puedo realizar otras acciones dentro de ella, puedo también colocar en este caso una tabla dinámica. Y es solamente en tablas de Excel tenemos otra ubicación que sería como una segunda o tercer forma en la cual podemos crear. Entonces, fíjense acá, miren, esta es una tabla normal, creo que son datos que ustedes reconocen ya perfectamente, es un ejercicio que siempre presento. Y entonces, fíjense, para poder crear tablas de Excel, yo me puedo ir a la pestaña de insertar, grupo tablas, y entonces acá tengo tablas, en el cual al darle un clic, automáticamente quiero que puedan visualizar que estando dentro de lo que es el cuadro, se asigna absoluta la referencia desde A1 hasta G56. Esto puede cambiar. Puede suceder que mi tabla esté más grande. Igualmente, pues acá al realizar esta acción de modificación, pues se asigna lo que sería un rango diferente. Las tablas tienen encabezado. Puede suceder que en su momento no le seleccione esta acción. Entonces no le va a tomar en cuenta los encabezados, sino que se lo tomaría como columna. Entonces acá no, yo le voy a decir que sí, que las tablas en este caso tienen encabezado y al darle a aceptar va a suceder esto. Primero, tenemos lo que yo llamo en este caso pestañas flotantes, porque ellas aparecen solamente cuando yo estoy dentro de tablas de Excel. Mientras yo no me encuentro en tablas de Excel, entonces aparece en este caso. No aparece en este caso diseño de tablas. Importante, cuando yo creo tablas de Excel, yo debo de colocar un nombre. Este es el que aparece por defecto, así como cuando saco hoja 1, después hoja 2 y así sucesivamente. Igualmente, cuando yo creo tablas de Excel, yo debo de colocarle acá un nombre a la tabla. De esta manera, yo la reconozco con su nombre, igualmente la puedo ir a llamar como tabla dinámica y automáticamente se va a crear. Entonces, acá le voy a nombrar como ejercicio, en este caso, ejercicio. Como siempre, esto sigue siendo un rango, no puedo utilizar espacio para poder colocar un nombre adicional o en este caso un valor numérico, yo lo hago con guión bajo 1. Y acá, si yo no necesito lo que serían mis filtros, pues igualmente puedo eliminar. Esta sería una forma en la cual puedo crear en este caso tablas de Excel. Ya saben ustedes que automáticamente creando tablas de Excel, yo puedo seguir desplazándose abajo, me va a agarrar exactamente el mismo formato que yo tenga en la parte superior, lo va a hacer para todos. Igualmente, cuando yo tengo tablas normales y creo funciones dentro de la tabla, yo debo de posicionarme en la parte superior y desplazar hacia abajo. Con tablas de Excel no, porque yo creo una vez la función y automáticamente se crea para toda el rango, en este caso de tablas. Entonces, ahí hay una gran diferencia cuando realizo esa acción. Además de eso, miren, recuérdense que nosotros en estos grupos que se abren, que se los voy a decir acá rápidamente, tengo para resumir tablas dinámicas, que es lo que vamos a ver, quitar en este caso duplicados. Si ustedes desconocían que quitar duplicados solo lo puedo hacer con tablas de Excel, no. Existe también dentro de la pestaña de datos un grupo en donde se encuentra también este comando quitar duplicados. Convertir a rango quiere decir que yo tengo ya tablas de Excel, pero le puedo decir, no, yo no quiero estar trabajando con tablas de Excel, sino que lo voy a volver a convertir a mi rango, así como lo tenía antes de crear las tablas de Excel. También tenemos segmentaciones, que es como la tercera forma que tengo para poder crear filtros dentro de Excel. Para mí, yo creo que de las tres formas, aunque avanzadas también es importante, segmentaciones también es
otra forma muy diferente para poder crear filtros y no estar seleccionando acá o teniendo, en este caso, estar dando clic y especificar, sino que automáticamente lo hago con la parte de segmentación. Tengo las diferentes opciones. Por ejemplo, acá miren, si yo le pido filas de totales, es algo que también me parece muy bien que tengamos dentro de lo que son tablas de Excel y que acá se coloca en este caso lo que se, uy, perdón, lo que serían funciones dentro de él, de lo que les acabo de explicar. Por ejemplo, ¿se recuerdan que para poder sacar suma era 109? Entonces, ahí está 109, miren, quiero sacar a Max. Bueno, acá no puedo sacar a Max, sino que voy a sacar recuento. Entonces, ahí tengo 103. Si quisiera sacar, por ejemplo, acá a Max, entonces tengo 104. Si quisiera sacar en este caso a Min, ahí está 105. Quiero que vean que automáticamente las funciones que se predetermi que están ya predeterminadas dentro de que son tablas de Excel tienen un valor numérico. No se van a representar como la palabra suma, max, min, contar, sino que la representación lo hace por medio del valor numérico, que era lo que les explicaba Alice. Entonces ahí está, miren, acá podríamos sacar un recuento de todas las celdas en este caso, y ahí nuevamente me vuelve a dar el valor, en este caso, de 55, que serían los datos que yo tengo acá dentro de lo que sería esta tabla. Puedo cambiar igualmente acá todos estos estilos. Yo puedo realizar en cualquier momento lo que sería cambios dentro de él. Y también recuérdense que podemos personalizarlo. Yo tengo todo el permiso de poder personalizarlos a los estilos. Si no me gusta ninguno de todos los que se encuentran acá, desde los claros, los medios, en este caso los oscuros, tengo las opciones que automáticamente puedo ir a crear ya un estilo que yo requiera. Ahora bien, miren, si yo ya tengo una tabla de Excel y yo quiero crear tablas dinámicas, ustedes pueden observar que en el grupo de herramientas de la pestaña de diseño de tablas, que es como una pestaña flotante que va a aparecer solamente cuando estoy ubicada dentro de una tabla de Excel, yo tengo para resumir con tabla dinámica, pero esto es muy diferente. Si alguna vez usted ha visto a alguien que primero crea la tabla y dice acá quiere crear, es porque al realizar esta acción que ustedes están viendo en este momento, quiero que vean el rango que me está seleccionando. Tomen en cuenta acá esta acción. Yo le voy a decir que lo quiero acá. Vamos a posicionarnos, que lo quiero desde acá. Y en este caso voy a dar aceptar. Uy, perdón. Creo que me cambió acá la selección por haberle dado clic. Permítanme un momento. No me lo quiso tomar en cuenta. Ahí está. Vamos a decirle que acá y vamos a dar a aceptar. Ahora sí, quiero que vean que al tener tablas de Excel, también tengo la opción para poder crear dentro de ella lo que serían tablas de. Y esta sería como una primer forma en la cual puedo tener en la parte superior lo que serían una tabla normal y en la parte de abajo poder crear en este caso lo que serían tablas dinámicas. Esta es la opción que me da dentro de tablas poder crear en este caso tablas dinámicas. Pero ahora me voy a ir ya a este otro ejercicio. Bueno, también comentarles que si no tenemos ninguna información, la segunda forma para poder crear tablas, que es la que yo considero que más deberíamos de utilizar, en vez de irme a una pestaña, dentro de la pestaña de inicio del grupo de estilos, igualmente acá tengo tablas. La diferencia es que acá automáticamente elijo el diseño que quiero. Selecciono en este caso que mis tablas tienen encabezado y al darle a aceptar automáticamente se crea. Y si, por ejemplo, yo no tengo nada de información, ya ustedes conocen a formulario, en el cual acá puedo ir colocando en este caso toda la información,
Puedo también omitir promedio porque quiere decir que ahí lo que voy a hacer es crear, en este caso, una función para que me haga el promedio de las tres notas que voy a ir colocando. Entonces, puedo eliminar en formularios promedio para que automáticamente pues, vaya creando, en este caso, lo que sería la información. Al llenarlo de esta manera, que es como que tenemos desde cero lo que es una tabla de Excel, podemos también realizar lo que sería la acción de resumir y crear en este caso una tabla dinámica. Entonces, estas serían como las formas si nosotros lo hacemos desde una tabla de Excel. Recordarles que llamamos en este caso tablas a Excel porque él se adueña de él. Ya no tengo como muchas acciones. Tanto para crear funciones es muy diferente, por eso es importante y llama mucho la atención cuando alguien viene y me dice, mire, yo no conozco mucho Excel y cuando le digo que le crea un formato o una tabla que no tiene ni cuadrícula, ni ningún diseño, ni nada, se venga automáticamente para acá. O sea, hasta me asusta porque yo digo, ¿sabe usted cuando vaya a crear la función qué es lo que va a pasar acá? ¿Saben ustedes que es muy diferente? Muy diferente estar creando una función desde un rango normal a crearlo desde tablas de Excel, porque ya acá Excel se adueña de ese rango. Lo que yo reconozco como B2, C2, D2, Excel no va a agarrar ese tipo de rango, sino que va a ser muy diferente. Por ejemplo, miren, voy a colocar acá 10, perdón, otro 10 y otro 10 acá, y quiero sacar, por ejemplo, promedio. Quiero que vean, miren, lo que me está agarrando. Entonces acá es muy diferente, porque debo de entender qué es lo que está haciendo acá Excel. Yo estoy utilizando la función promedio. Acá no le coloqué el nombre de la tabla, miren, voy a hacer acá el cambio, ejercicio 2. Y quiero ver, que vean que automáticamente, miren, por eso es importante poderle colocar un nombre a la tabla. Y quiero que vean que acá dice desde nota 1 hasta nota 3, que es el rango del nombre que tiene la selección de B2 hasta D2. En mi caso, si estuviera trabajando con tablas normales, ahí dijera de D2 hasta, perdón, de B2 hasta D2. Pero ya trabajando con tablas de Excel, debo de interpretar qué es lo que está haciendo dentro de esa celda Excel, que las funciones cambian automáticamente, porque ya son rangos que están ya que crea internamente Excel, no es algo que nosotros hacemos por estar trabajando con tablas de Excel. Entonces, cuando ustedes lo hagan de esa manera y desde allá, desde acá quieran crear tablas dinámicas, no lo van a hacer ya desde esta forma que les voy a enseñar, sino que acá, ahí está, resumir con tabla dinámica, se les abre en este caso la ventana y automáticamente desde acá o desde esta opción del grupo de herramientas del comando resumir con tabla dinámica pueden crear. Ahora bien, ¿qué pasa? No sé si hay alguna consulta de eso que acabo de explicar. Ninguna, ninguna Gracias, ingeniero. gracias. Muy bien, entonces ahora sí, fíjense acá, miren, tengo este cuadro y quiero que vean algo, miren. Gracias, Brenda, muy amables. Cuando a mí me piden crear una tabla dinámica, yo debo de visualizar la información. ¿Por qué? Crear una tabla dinámica es muy fácil. Excel me da todo. Es como que me estuviera dando paso a paso la forma de crear una tabla dinámica. Lo que yo quiero que ustedes aprendan es analizar qué es lo que tengo acá. No solamente porque, no, yo ya soy experto, entonces de un solo voy a crear, no. Primero se debe de analizar qué tengo acá. Yo tengo vendedor, tengo producto, tengo en este caso pago, tengo zona, tengo fecha, en este caso tengo banco y tengo el número de remesa. Entonces, ¿qué quieren ver mi jefe en esta tabla dinámica que voy a crear? Esos elementos importantes dentro de la tabla para poder resumirla, para poder priorizar esa información que era una tabla que se debería de crear de esta manera, pero entonces yo necesito solamente alguna información, la primordial,
Pero para no estar copiando ni eliminando la información, Excel nos ayuda a poder crear el llamado tabla dinámica. ¿Qué debo de hacer cuando yo tengo en este caso una tabla normal? Yo me voy a ir a la pestaña de insertar. Dentro de ella tengo el grupo de tablas y quiero que vean que tengo en este caso acá el comando tablas dinámicas. Además de eso, miren, cuando yo desconozco la forma de poder crear una tabla dinámica y quiero tener como una perspectiva de cuáles serían esos elementos dentro de esta tabla que son importantes, también tengo dentro de este grupo tablas dinámicas recomendadas. O sea que de esta información, Excel me va a arrojar ya sea tres, cuatro, cinco o seis formas diferentes para poder crear tablas dinámicas. Yo lo voy a hacer desde acá y en este caso, miren, quiero que puedan ubicar que automáticamente ha realizado la selección. Si yo lo hago desde tabla, entonces Excel lo que hace es crearme automáticamente una vinculación. Ustedes ya conocen que es una vinculación. Y entonces me manda a llamar el nombre de la hoja tabla, el signo de admiración hacia abajo, donde me está creando en ese momento la vinculación, y el rango de celdas que corresponde desde A1 hasta G56. Quiero que se den cuenta acá una diferencia, que ahora que estoy creando desde un rango normal, me está agarrando desde los encabezados, porque cuando estoy con tablas de Excel y voy a crear dentro de ella una tabla dinámica, me lo hace desde lo que es el texto, porque recuérdense que él ya se apoderó de esos encabezados, él ya los tiene guardados. Y entonces él lo único que necesita es agarrar los elementos para que así automáticamente yo pueda crear la tabla dinámica. En cambio, acá no. Es una hoja donde tengo un cuadro normal con información y entonces acá sí requiere todo para que él pueda, en este caso, poder crear lo que sería la tabla dinámica. ¿Qué le voy a decir ahora? Yo quiero una hoja de cálculo existente. Yo les recomiendo y les sugiero siempre identifiquen el nombre de la tabla o una hoja donde la van a ubicar. Porque dentro de que una semana que estén creando dos, tres, cuatro, cinco tablas dinámicas, deben de concordar con la información de donde han extraído la tabla dinámica. Entonces, si la hoja a la cual, por ejemplo, acá yo la tengo con el nombre de tabla, entonces yo voy a crear una llamada tabla dinámica. Si esta se llama, por ejemplo, zona oriente, entonces tabla de zona oriente, porque con ella, o también puede llevar la palabra dinámica, porque con ella ya ustedes ya toman en cuenta, no solamente para ustedes, sino que para las personas que van a estar ubicando sobre la información. Por ejemplo, miren, yo tuve un jefe que él siempre que yo creaba una tabla dinámica, él iba a revisar para ver si yo había creado bien la tabla, para ver si yo había priorizado esa información, cuál era la más relevante y si estaba bien la tabla dinámica. Tal vez él sabía cómo poderla crear y entonces a mí lo que hacía era ponerme a mí a hacerlo y después él revisarlo, pero siempre tenía eso. Entonces siempre, miren, el nombre, para que ustedes siempre se vayan recordando de dónde depende esa tabla dinámica que ustedes están creando. Entonces, al colocarme acá una ubicación, yo le voy a dar primero clic, miren, a tabla dinámica, que es la hoja que voy a mandar a llamar. Recordarles que si en el nombre de la hoja ustedes no han colocado un guión bajo, sino que ha sido espacio, les va a colocar las comillas simples, pero no hay ningún problema. Recuérdense que al final esto siempre es una vinculación. Y acá, miren, importante, después de colocar o dar clic al nombre de la hoja, deben de venirse a posicionar desde donde la quieren. Pónganse a pensar que yo no doy clic o de repente yo doy un clic acá en la celda E10.
¿Qué va a suceder? Que desde ahí se va a posicionar el cuadro de la Talaina. Entonces acá siempre vaya a ubicarse desde donde la quiere. En este caso yo le estoy diciendo, Excel lo quiero en la hoja tabla dinámica desde la celda A4. Entonces, ya al colocar acá la ubicación y darle a aceptar, quiero que vean que automáticamente se ha creado, llamémosle, el cajón de la tabla dinámica. O sea que ya es la representación sin ninguna información. Porque acá tengo los campos de la tabla dinámica que debo de llenar, teniendo en cuenta que ya visualicé la información, cuál es la que considero que es importante. Si ya me dijeron cómo es que tengo que crear la tabla dinámica, entonces el paso a seguir después de realizar lo que sería este paso es ir a arrastrar o darle clic, en este caso, a las opciones de campo que necesito tanto en filtro como en columna o como en este caso en opción de valores. Así es, Silvia, es diferente. Por eso volví nuevamente a recordarle, sé que no es un tema en este caso de tablet de Excel, porque eso para los que estuvieron en Excel básico lo vieron muy bien, pero es importante que ustedes puedan reconocer que si estamos hablando de una tabla de Excel, el argumento o la selección es muy diferente, porque no me agarra los encabezados y está bien. No pensemos que porque no me agarra los encabezados no los va a tomar en cuenta, se dieron cuenta que sí fue así. ¿Pero por qué? Porque estamos trabajando con tablas de Excel. Pero si no tenemos tablas de Excel, sino que una tabla exactamente como la que les acabo de mostrar, y entonces yo parto desde ahí para crear tablas dinámicas, se dieron cuenta que automáticamente me da la selección de todo completo. Porque acá Excel debe de comprender que tengo mis encabezados en la parte superior y que cualquier tabla deben de estar para así poder tomar esa información y poderla colocar acá en los campos que son lo que necesitamos para poder crear la tabla. Ahora bien, miren, se nos abre una nueva una pestaña flotante llamada Analizar de Tabla Dinámica. Si ustedes están en versiones, en este caso, anteriores, nosotros teníamos tres pestañas que se abrían: analizar, herramienta de tabla dinámica y diseño. Hoy en día, desde las versiones, creo que 2016 para acá, solamente tenemos dos: analizar tabla dinámica y diseño. Estas son las dos en este caso que se apertura. Vamos a iniciar. Revisando qué tiene analizar tabla dinámica, pueden darse cuenta que en esta ubicación yo puedo cambiarle el nombre. Coloquémosle acá un bajo ejemplo. Uno. Y pueden observar que también tengo la parte de lo que son opciones que se abre este campo que se encuentra acá para poder mandar a imprimir, para visualizar en este caso los totales de filtro. Ya más adelante vamos a estar viendo esto, aunque esto es solamente para poder ver qué son las opciones que me muestra en este caso de tabla dinámica, porque si ustedes ven automáticamente, si por ejemplo los totales que se hace tanto en filas como en columnas, yo no los requiero dentro de la tabla dinámica, acá puedo venir, pero para quitar los chequecitos, para que en este caso no se muestre. En este caso, el mostrar botones para expandir, para contraer. Acá hay, en este caso, información para que me cuadriculen lo que sería la tabla dinámica, que algo que igualmente eso era como en versiones anteriores, en donde podíamos posicionar. Ya ustedes más adelante van a ir viendo todos los cambios que nosotros podemos efectuar en ella. Entonces, si ustedes ven, acá aparece el nombre que le hemos colocado ya a la primera tabla dinámica que estamos creando. Además de esto, tenemos los campos activos. Ya cuando se encuentre acá lo que sería la información, podemos agrupar
Podemos en este caso visualizar en qué campo de la tabla nos encontramos. Esta sería una forma para poderlo ver. Grupos, espero que nos alcance el tiempo, si no el día de mañana lo vamos a hacer. Quiero desde ya enseñarles a poder crear grupos dentro de campos de las tablas dinámicas, más cuando tenemos valores numéricos y son muchos valores. Necesitamos crear grupos para poder determinar un rango específico y desde el que se cree la tabla dinámica para mejor vista, para poder contar esos elementos que necesitamos de un rango específico. Entonces, si no nos llegara a alcanzar el tiempo ese día, el día de mañana lo vamos a estar viendo. La parte de lo que son filtrar, en donde acá tenemos segmentaciones. Si ustedes no conocían las segmentaciones de datos, esta semana se los voy a enseñar muy bien, porque es trabajar con tabla dinámica, debemos de trabajar con segmentaciones para poder visualizar mejor la información, para poder, cuando lo estamos explicando, también poder tener solamente ese elemento que necesitamos para poderlo estar visualizando. Cada vez que nosotros realizamos un cambio a nuestra tabla normal, cada vez que nosotros realizamos un cambio en ella, nosotros tenemos todo el permiso, y si ustedes ven, es por eso que tenemos el grupo de datos para poder actualizarlo. Si yo creo una columna adicional, si yo creo más filas dentro de la tabla, no debo de venir nuevamente para crear una tabla dinámica nuevamente porque los campos de las tablas ya son diferentes, porque ella le agregué información adicional, porque eliminé, porque cambié un dato. No debe de realizar ninguna acción de venir a eliminarla, sino que lo único que hace es actualizar. Y entonces quiere decir que si yo en ese momento agregara un campo adicional, entonces ese igualmente va a venir a aparecer acá. Me debe yo le de actualizar. O puedo estar trabajando con la versión de la tabla que tenía anterior y no realizar ninguna actualización en ella, porque voy a crear otra tabla dinámica en otra hoja. Igualmente, pero me debe yo de clic acá y en la tabla donde se creó la tabla dinámica, automáticamente se va a actualizar. Cambios en este caso de origen de la tabla, igualmente puede suceder que yo no crea que se va a actualizar, entonces doy clic ahí, automáticamente al darle a aceptar, va a realizar los cambios que yo haya hecho en ella. Tenemos diferentes acciones para poder borrar, así como ya ustedes ya aprendieron a poder borrar toda la información que yo tengo en una tabla, poder quitar formato, igualmente tengo el permiso de poder trabajar acá. Puedo crear también relaciones de tabla, pero eso sí, esta acción yo la tengo que ir a hacer dentro de la pestaña de datos, ir a crear relaciones de tabla y ya cuando tengo ese tipo de relaciones de tabla, entonces me vengo para acá para poder tener más de una tabla dinámica. O sea, yo tengo dos, tres relaciones de tablas dentro de este libro de Excel. Si nos llegara a quedar tiempo, también quiero explicarles una forma rápida para poder crear relaciones de tablas dinámicas y también poder trabajar dentro de una sola. O sea, yo tengo una relación de dos tablas, pero yo solamente de esa relación quiero crear una tabla dinámica igualmente. Acá tengo la opción para poderlo en este caso trabajar. Y ya lo que vamos a estar viendo el día jueves, poder crear gráficos dinámicos. Tengo gráficos dinámicos y en este caso igualmente tengo dentro de este grupo poder tener recomendaciones de la tabla. Ya creé la tabla dinámica, no me parece, entonces Excel, ayúdame y recomendarme una tabla. Entonces acá igualmente tengo la opción y en este caso aparece esta lista de campos para poder colocarlo. De repente nosotros damos un clic, pueden observar que desaparece. Puede suceder que cuando dé un clic dentro de la tabla no aparezca, entonces igualmente tengo acá la opción para poder mostrar o quitar en este caso lo que sería la lista de campos. Y en la parte de lo que es la pestaña de diseño, pues igual, ¿verdad? Puedo crear dentro de tablas dinámicas subtotales. Ya este tema es un tema que ustedes lo van a ver en Excel avanzado. Subtotales, ah, súper importante, tanto como una tabla general normal, como también dentro de lo que son tablas dinámicas poder crear. A pesar que me da totales generales, la tabla dinámica automáticamente también
puede existir que yo necesite dentro de una tabla dinámica poder tener subtotales de esa información. Subtotales de tal banco, subtotal de otro banco, subtotal ¿de qué? De Sonsonate, de Santa Ana, de Metapán, de La Unión. Entonces, igualmente, dentro de una tabla dinámica podemos generar. Poder trabajar con bandas que, miren, en la misma relación, y por eso les explicaba la parte de tablas de Excel, y también ya automáticamente se genera un diseño de tabla dinámica. Yo puedo venir y automáticamente poder realizar el cambio que yo quiero acá, tanto de medio oscuro, o poder crear un nuevo diseño para mi tabla dinámica. Tanto lo puedo trabajar acá como me puedo ir en este caso para inicio y poder trabajar con estos grupos que ustedes ya conocen perfectamente bien. O sea, no me gusta ninguno de ellos, entonces yo aquí voy a cuadricular, le voy a poner el color que yo quiera y así sucesivamente poder realizar todos los cambios que quiero. Ahora sí, miren, para poder finalizar, vieron que ese día era un poco de teoría, pero créanme que era de suma importancia poderles explicar todo esto para los que vienen este día de cero, de conocer qué es una tabla dinámica, poder conocer la estructura, los grupos que son muy importantes y en este caso las creaciones de lo que son las tablas dinámicas. Para poder crear esta primera tabla dinámica, ya ustedes saben que tengo los campos que puedo utilizar. La teoría, y ya lo van a ir viendo a lo largo de esta semana, dice que es mejor trabajar con filas como que con columna, porque columna recuerde que se está desplazando hacia la derecha. En cambio, con fila se desplaza hacia abajo. Yo voy a trabajar en este momento con productos. Voy a dar un clic y en este caso producto lo voy a pasar para columnas. Voy a trabajar acá con la parte de lo que sería pago, que se va a ir automáticamente en este caso a valores, y nos vamos a ir a las opciones en este caso de zona, que podemos colocarlas acá. Esta es como una representación. Quiero volver a regresar porque acuérdense que ustedes están aprendiendo y puedan identificar cómo se encuentra esta información. Y vean cómo cambié ahora mi tabla dinámica, cómo se encuentra ya localizado lo que sería la representación de cada uno, en este caso de la zona, en conjunto con lo que es el producto. Y en este caso, los valores de las remesas que se efectuaron dentro del pago que se realizó por producto que se encuentra acá. Vamos a tener la columna, en este caso F, los totales generales, como también lo vamos a tener en filas. Entonces, acá tenemos información bastante proporcional. Tanto la representación que podría ser para columna de todos, en este caso lo que hemos colocado de información dentro de lo que sería nuestras filas y en este caso la representación de columna. Saben, esta información es bastante importante porque no solamente la puedo ver de esta forma, puedo hacer también otra tabla dinámica muy diferente de esto que ustedes están observando acá. Quiero quedarme este día mostrándoles que esta sería una primera información que yo puedo tener de tabla dinámica. Igualmente, también recordarles que el grupo de números nos va a ayudar mucho, más cuando estamos trabajando en este caso con cantidades, a poder efectuarlos, poder colocar, por ejemplo, en negrita, poder identificar igualmente mis encabezados de totales generales, tanto en columna y fila, y también poderles colocar otro color y poder visualizar en este caso mejor lo que sería la información. Entonces, esta sería una primera forma de poder representar tablas dinámicas dentro, en este caso, de Excel. No sé si tienen alguna consulta. Ninguna. Sí, dígame, Silvia. Ah, No, ¿no? por el Ah, ratito no bueno. me queda ninguna. Muchas Muy bien, gracias. muy bien. Bueno, entonces nos vamos a quedar hasta acá. El día de mañana vamos a seguir trabajando con esta tabla para poderles enseñar otra forma en la cual podemos crear tablas dinámicas. También les traigo otros ejercicios para que ustedes puedan empezar ya a reconocer diferentes formas en las cuales podemos crear tablas dinámicas dentro de lo que sería nuestras hojas de cálculo. Entonces los dejo hasta acá. Feliz noche para todos y nos vemos primero Dios el día de mañana. Gracias, buenas noches. Buenas Feliz noches, muchas noche. gracias.